Trevor había pasado horas jugando a GTA V, disfrutando de la libertad y la adrenalina que sentía al robar coches y escapar de la policía. Pero algo extraño empezó a ocurrir cuando se topó con un grupo de zombies en una misión. De repente, Trevor se sintió débil y tembloroso. Su visión se nubló y su corazón latía a toda velocidad. En cuestión de segundos, se desmayó frente a la pantalla. Cuando despertó, Trevor estaba en su habitación, pero todo estaba oscuro y lleno de humo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una casa abandonada, llena de zombies hambrientos de sangre. Trevor intentó luchar contra ellos, pero parecía que cada vez que mataba a uno, aparecían otros dos en su lugar. Además, se sentía cada vez más débil, como si estuviera enfermo. En un momento de lucidez, Trevor recordó haber leído sobre un virus que había ingresado al juego y que convertía a los personajes en zombies. Entonces se dio cuenta de que había salido del juego y entrado en la vida real, y que su cuerpo estaba siendo controlado por ese virus. Desconsolado, Trevor vagó por las calles, destruyendo todo lo que se le cruzaba en el camino. Las personas huían de él, asustadas por su aspecto y sus movimientos torpes. Finalmente, después de varios días, Trevor desapareció a causa del virus, dejando tras de sí un camino de destrucción y muerte. GTA V nunca volvió a ser lo mismo después de ese fatídico episodio, y los usuarios aprendieron que debían ser más cautelosos al jugar a ese juego peligroso, ya que se reportan muchos niños zombies por el mundo.